To be committed, el ser comprometido, means to be decided. Significa el ser decidido. It means to be dedicated. Significa el ser dedicado. It means to be loyal. Significa el ser leal. It means to be faithful. Significa el ser fiel to a cause, a una causa, to a call, a un llamado, to a purpose, a un propósito, or to a person, o a una persona, with your whole being, con todo tu ser, body, con cuerpo, soul, alma, and spirit, y espíritu, even in the face, even en frente of opposition, de oposiciones, or in the face of obstacles, o en frente de obstáculos, or in the face o en frente de dificultades. That is to be committed. Eso es ser comprometido. Into the word. Vamos a entrar en la palabra. Over the years, a través de los años, as a Christian, como un cristiano, I have observed, yo he observado, many people, muchas personas, who have come in and out, que han entrado y salido, of the church, de la iglesia. I have observed, yo he observado, many who were once members, muchos que una vez eran miembros, and are no longer members, y ya no son miembros, of the church, de la iglesia. I have observed, he observado, many who are still within the church, muchos que aún están dentro de la iglesia, but are not firm, pero no están firme, are not stable, no están estable, and are not consistent, y no son consistente. I believe, yo creo, that there are various reasons, que hay varias razones, for a person's inconsistency, por la inconsistencia de una persona, for their lack of stability, por su falta de estabilidad. But today, pero hoy, I'm going to focus, yo me voy a enfocar, on one major reason, en una razón primordial, for why people, de por lo cual las personas, are not firm, no son firmes, stable, estable, and consistent, y consistente, in Christ, en Cristo. Today I want to speak to the church. Hoy yo quiero hablarle a la iglesia about commitment. Acerca de compromiso. I want to speak to the church about commitment. Yo quiero hablarle a la iglesia acerca de compromiso. Can you say commitment? ¿Puede decir compromiso? Come on, can you say commitment? Di compromiso. The title of today's message, el título del mensaje de hoy, is Uncommitted Christianity. Es cristianismo sin compromiso. Uncommitted Christianity. Cristianismo sin compromiso. I'm going to ask to turn to the book of Luke. Yo le voy a pedir que vayamos al Evangelio de Lucas. Chapter 9. Capítulo 9. We're going to read 3 verses. Vamos a leer 3 versos. And then we're going to go into the message even further. Y después vamos a profundizarnos más en el mensaje. Luke chapter 9. El Evangelio de Lucas capítulo 9. Starting in verse 23, comenzando en el verso 23, the word of God says, and he was saying to them all, if anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Verse 24, for whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake, he is the one who will save it. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Verse 25. For what is a man profited if he gains the whole world and loses or forfeits himself? Pues, ¿de qué le vale al hombre ganar todos los bienes del mundo y al fin perder su alma? Let's pray. Vamos a orar. Father, Padre, we come to you today, venimos ante ti hoy, and I know, y yo sé, that you are here, que tú estás aquí, that you are Lord, que tú eres Señor, and that I speak, y de que yo hablo, words that you've given to me through prayer, palabras que tú me has dado a través de oración, and I know that your word, y yo sé que tu palabra, will never return empty, nunca va a retornar a ti vacía, but will fulfill the purpose, pero va a cumplir el propósito, of why you have sent it, por el cual tú la has enviado. So God, fulfill the purpose, así que Dios cumple el propósito, anoint your servants, unge tus sirvientes, and open up the hearts, y abre los corazones, of those who are here, de aquellos que están aquí, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús, amen, amen, amen. I want to speak to the church today about uncommitted Christianity. Yo quiero hablarle a la iglesia acerca del cristianismo sin compromiso. Uncommitted Christianity. Cristianismo sin compromiso. Why are there so many people? ¿Por qué hay tantas personas who will not become Christians? Que no se convierten cristianos.
Why are there so many people? ¿Por qué hay tantas personas? Who profess to know Christ? Que profesan conocer a Cristo. Yet they live in two waters. Y aún así viven en dos aguas. Or frequently. O frecuentemente. They're in and out of the church. Están dentro y fuera de la iglesia. Or even if they are still in the church. O aún si están dentro de la iglesia. They are immature. Son inmaduros. They are inconsistent. Son inconsistentes. And they are unstable. Y son inestables. Why? ¿Por qué? I believe that one major reason, yo creo que una razón mayor, is because of a lack of commitment. Es la falta de compromiso. A lack of commitment. La falta de compromiso. They haven't truly surrendered their will to God. Ellos verdaderamente no han rendido su voluntad a Dios. They haven't truly understood. Ellos verdaderamente no han entendido what Christ has called each of his disciples to do. A qué Cristo ha llamado a cada uno de sus discípulos a hacer. He's called his disciples. Él ha llamado a sus discípulos to lay down their lives. A rendir sus vidas. He's called his disciples. Él ha llamado a sus discípulos to deny themselves. A negarse a sí mismo. To crucify their flesh. A crucificar su carne. To put their hand to the plow. A poner su mano en el arado. And not look back. Y no mirar atrás. He has called us. Él nos ha llamado to be committed. A ser comprometidos to a lifelong covenant. A un pacto de por vida. With himself. Con él mismo. Let me tell you that the unfaithful. Déjame decirte que los infieles. The unstable. Los inestables. The immature. Los inmaduros. The inconsistent. Los inconsistentes. Have at least one quality in common. Tienen por lo menos algo en común. They are not truly committed to Jesus. Ellos no están comprometidos verdaderamente con Jesús. They are not truly committed to his word. Ellos no están verdaderamente comprometidos con su palabra. They are not truly committed to his will. Y no están verdaderamente comprometidos con su voluntad. This is uncommitted Christianity. Esto es un cristianismo sin compromiso. And they are uncommitted Christians. Y ellos son cristianos sin compromiso. They treat their relationship with God. Ellos tratan su relación con Dios. And their commitment to his word. Y su compromiso a su palabra. The way that we treat many of the businesses today. De la manera en que tratamos y lidiamos con los negocios de hoy en día. Did you know? ¿Sabías tú? Or have you noticed? ¿O has notado tú? That many of the businesses today. Que muchos de los negocios hoy en día. They offer services. Ellos ofrecen servicios. With no contracts. Sin ningún contrato. Or contracts. O contratos. Without a specific time. Sin un tiempo específico. And with no cancellation fees. Y sin ninguna tarifa. De cancelación. Or penalties. O sin ninguna penalidades. If you get out of the program. Si tú sales del programa. Or the service. O del servicio. For example, por ejemplo, if you sign up with Netflix, si tú te suscribes a Netflix, you can try it out for free. Tú puedes tratarlo de gratis. For a period of time. Por un periodo de tiempo. And if you like it, y si te gusta, you can click, click. Tú puedes, you can subscribe. Tú puedes suscribirte. And start paying a monthly fee. Y comenzar a pagar una tarifa mensual. But at any time. Pero en cualquier tiempo. In any moment. En cualquier momento. That you think it's inconvenient. Que tú pienses que es inconveniente. Or you just don't want to pay. O ya tú no quieres pagar. Anymore. Ya más. You can easily. Tú puedes fácilmente. Cancel. Cancelar. Your subscription. Tu suscripción. You don't have to pay a cancellation fee. Tú no tienes que pagar una tarifa de cancelación. You are not penalized. Tú no eres penalizado. For leaving Netflix. Por dejar a Netflix. You're free to start. Tú eres libre de comenzar. And you're free to stop. Y tú eres libre de terminar. Without any. Sin ninguna. Consequences. Consecuencia. People love these deals. Las personas aman estos tratos. I love these types of deals. Yo amo estos tipos de tratos. Say the truth. Di la verdad. How many of you love these types of deals? ¿Cuántos de ustedes aman estos tipos de tratos? Whether it's with Netflix, sea que sea con Netflix, or iTunes, o que sea con iTunes, or YouTube, o que sea con YouTube, or a phone company, o con una compañía de teléfono, or a cable company, o con una compañía de cable. Subscriptions, las suscripciones, without contracts, sin contratos, that have a specific time, que tienen un tiempo específico, contracts, contratos, without consequences, sin consecuencias, if you cancel si it, si tú lo cancelas, this gives people the freedom, esto le da a la persona la libertad, to start, de comenzar, and to stop, y de terminar, without penalty, sin ninguna penalidad, and without commitment, y sin ningún compromiso. It is so sad. Pero es tan triste. It is very sad. Es muy triste. That many of us. Que muchos de nosotros. Treat Christ. Tratamos a Cristo. The same way. De la misma manera. Many of us treat Christ the same way. Muchos de nosotros tratamos a Cristo de la misma manera. We are Christians. Nosotros somos cristianos. With subscriptions. Con suscripciones.
not commitments. No compromiso. We are Christians. Somos cristianos. With membership. Con membresía. Not commitment. No compromiso. We are Christians. Somos cristianos. With contracts. Con contratos. And no commitment. Y sin ningún compromiso. Many of us. Muchos de nosotros. Even treat our marriages this way. Aún tratamos nuestro matrimonio de esta manera. You know, there is a reason. Tú sabes que hay una razón. Why the Bible. Por la cual la Biblia. Compares our relationship. Compara nuestra relación. With God. Con Dios. To a marriage. A un matrimonio. Marriage, el matrimonio, is supposed to be, está supuesto a ser, a lifelong covenant, un pacto de por vida, consumed in the blood, consumido en la sangre, of the sexual act, del acto sexual, with the person that we love, con la persona que amamos. We make vows, nosotros hacemos votos, promising, prometiendo, to be committed, el estar comprometido, with our partner, a nuestra pareja, until death, hasta que la muerte, separates nos separes. Us. Committed in sickness, comprometidos en enfermedad, and committed in health, y comprometidos en salud. Committed in poverty, comprometido en pobreza, and committed in prosperity, y comprometido en prosperidad. Committed when things are good, comprometido cuando las cosas están bien, and committed when things are bad, y comprometido cuando las cosas están mal. It is a covenant, es un pacto. It's a lifelong commitment, es un compromiso de por vida. But nowadays, pero hoy en día, we have even turned our marriages, nosotros hemos tornado aún nuestros matrimonios, subscriptions that we can cancel, que podemos cancelar, once we're no longer happy, una vez que ya no nos sentimos felices, with the other person, con la otra persona. Oh, how disrespectful. Oh, qué irrespetuosa. Oh, how distasteful. Oh, qué desagradable. Oh, how disgraceful. Oh, qué vergonzoso. Oh, how deceiving. Oh, qué engañoso. Oh, how dishonoring. Oh, qué deshonroso. To make a covenant, el hacer un pacto, upon the blood of Jesus, sobre la sangre de Jesús, to promise our fidelity to God, el prometerle nuestra fidelidad a Dios, who loved us, que nos amó, and gave us His Son, y nos entregó a su hijo, for us to surrender, para nosotros rendirnos, and to commit our lives to Christ, y comprometer nuestra vida a Cristo, in sickness, en enfermedad, and in health, en salud, in poverty, en pobreza, and in prosperity, en riqueza, when things are good, cuando la cosa está bien, when things are bad, cuando la cosa está mal, until death, hasta que la muerte, brings us into His presence, nos traiga tu presencia, and then, y después, for us to walk away, que nosotros caminemos y no vayamos, or for us to be unfaithful, o que nosotros le seamos infieles, in our relationship, en nuestra relación, with God, con Él. Oh, how sad. Oh, qué triste. Oh, how tragic. Oh, qué trágico. That is not the example, ese no es el ejemplo, that Christ, que Cristo, gave to us, nos dio a nosotros. That is not how Christ lived. Así no fue como Cristo vivió. His life. Su vida. Christ, Cristo, was committed, estaba comprometido, to the will of His Father. A la voluntad de su padre. Christ was committed, Cristo estaba comprometido, to the call al of llamado His Father. De su padre. Christ was committed, Cristo estaba comprometido, to the purpose of al propósito His Father, de su padre, over His life, sobre su vida. In John chapter 6, en Juan capítulo 6, verse 38, verso 38, Jesus said, Jesús dijo, for I have come down from heaven, porque yo he descendido del cielo, not to do my own will, no para hacer mi propia voluntad, but the will of Him who sent me, sino la voluntad del que me envió. And what was His Father's will? ¿Y cuál era la voluntad de su padre? Mark 10:45. Marcos 10:45. Says, for even the Son of Man did not come to be served. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, but to serve, sino para servir, and to give His life, y para dar su vida, as a ransom, como un rescate, for many, por muchos. In other words, en otras palabras, Jesus knew, Jesús sabía, when He came into this world, cuando él vino a este mundo, He had one calling, que él tenía un llamado. Had one purpose. Él tenía un propósito. Yes, He would heal the sick. Sí, él sanaría a los enfermos. Yes, He would preach the word. Sí, él predicaría la palabra. But the will of His Father, pero la voluntad de su padre, was for Him to give His life, era que Cristo entregara su vida, on the cross, en la cruz, for the salvation, por la salvación, of sinners, de los pecadores. And Jesus was committed, y Jesús estaba comprometido, to the Father, al Padre. And don't think, y no pienses, that it was easy, que fue fácil, for Jesus to keep, el Jesús mantener, His commitment, su compromiso, to His Father, a su Padre, or to His Father's will, o a la voluntad de su Padre. His commitment, su compromiso, was tested, fue probado, over and una over, y otra vez.
Jesus himself Jesús mismo had to be committed, tuvo que estar comprometido, and his commitment y su compromiso was tested, fue probado over and over, una y otra vez. Look, it's míralo. Immediately, inmediatamente, after his baptism, después de su bautismo, he goes into the desert, él entra al desierto, and the first person y la primera persona to test his commitment para probar su compromiso was Satan. Fue Satanás. He tried to tempt him. Él trató de tentarlo to make Jesus fall para hacer Jesús caer and get out of the Father's will. Y sacarlo de la voluntad de su padre. But Jesus was committed. Pero Jesús estaba comprometido. And three times, y tres veces, he told him, él le dijo, it is written, está escrito, it is written, está escrito, it is written, está escrito, be gone from me, Satan. Apartaos de mí, Satanás. And he overcame. Y él venció. The Satan's temptation a las tentaciones de Satanás to come out of the Father's para will para poder salir de, para no salir de la voluntad de su padre. But Satan wasn't the only one. Pero Satanás no fue el único who tested Jesus' commitment. Que probó el compromiso de Jesús. Peter, Pedro, tested Jesus' commitment. Probó el compromiso de Jesús. When Jesus started to tell his disciples, cuando Jesús comenzó a decirle a sus discípulos that he was supposed to die, que él estaba supuesto a morir, and on the third day, y que al tercer día, he was going to be raised, él iba a ser resucitado. On one occasion, en una ocasión, Peter took Jesus, Pedro tomó a Jesús, to the side, al lado, and rebuked him y lo reprendió for thinking that way. Por pensar de esa manera. You're the Messiah. Tú eres el Mesías. You're the King. Tú eres el Rey. You're the anointed Tú eres el ungido. You're the Son of the living Tú eres el Hijo del Dios vivo. You're not supposed to die. Tú no estás supuesto a morir. And Jesus y Jesús says that he looked at his disciples, le dijo que miró a sus discípulos, and then he looked at Peter, y miró a Pedro, and he says, Satan, y le dijo, Satanás, get behind me, ponte detrás de mí, for your thoughts, porque tu pensamiento are on the things of men, está en las cosas de los hombres, and not on the y will no en of la God. Voluntad de Dios. And Jesus overcame y Jesús venció the test en la prueba from one of his closest de uno disciples. De sus discípulos más cercanos. But Peter wasn't the only Pero one Pedro no fue el único who tested him. Que lo probó. Jesus' family la familia de Jesús tested Jesus. Probó a Jesús. Did you know ¿Sabías tú that his family que su familia thought Jesus was crazy? Pensaban que Jesús estaba loco. I mean, what would you say no, ¿qué dirías tú if your father si tu padre or your mother o tu madre or your brother o tu hermano or your sister o tu hermana or your son o tu hijo or your daughter o tu hija would tell you te dirían a ti, I am God. Yo soy Dios. I'm God. Yo soy Dios. You better worship me. Tú tienes que adorarme. I mean, what would you think? ¿Qué tú pensarías? His brothers, sus hermanos, they thought he was crazy. Pensaban que él estaba loco. And on different occasions, y en diferentes ocasiones, they tried to take Christ, ellos trataron de tomar a Cristo, out of the will of God, fuera de la voluntad de Dios. Even on one occasion, aún en una ocasión, there was a festival, había un festival, in Jerusalem, en Jerusalén, and the brothers, y los hermanos, told Jesus, le dijeron a Jesús, why don't we go to the festival? ¿Por qué nosotros no vamos al festival? Nobody, nadie, who wants to be known, que quiere ser conocido. Stays in secret. Se mantiene secreto. But Jesus said, pero Jesús le dijo, you guys are in the time. Ustedes están en el tiempo. Or better said, any time. O mejor dicho, cualquier tiempo. Is good for you. Es bueno para ustedes. In other words, en otras palabras, he said, I'm on the time of God. Él dijo, yo estoy en el tiempo de Dios. And I'm supposed to die. Y yo estoy supuesto a morir. In Jerusalem. En Jerusalén. But right now, pero not ahora my time. Mismo no es el tiempo. So I'm not going. Así que yo no voy. And they left. Y se fueron. And then Jesus left later. Y después Jesús se fue más adelante. But he didn't leave on their time. Pero él no se fue en su tiempo. They were testing him. Ellos le estaban probando to take him out of the Father's para sacarlo will. De la voluntad de su padre. But Jesus overcame. Pero Jesús venció the testing en la prueba of Satan, de Satanás, of Peter, la prueba de Pedro, of his family. La prueba de su familia. He even overcame. Aún él venció the test la prueba that came from himself. Que vino de sí mismo. You remember? ¿Se recuerdan? In the Garden of Gethsemane. En el monte de Getsemaní. He started to pray to the Father. Él comenzó a orar al Padre. Three times. Tres veces. Father. Padre. Take this cup quita esta copa away from de me. Mí. But not my will. Pero que no sea mi voluntad. But your will be pero done. Que tu voluntad sea hecha. His flesh. Su carne. His human nature. Su naturaleza humana. Wanted to come back. Quería regresar. From doing the Father's will. Y hacer la voluntad del Padre. Because he was about to drink. Porque él estaba a punto de beber. The cup. La copa. Of God's wrath. De la ira de Dios. For the sinners. Por los pecadores. That he would be saving. Que él iba a estar salvando. And he became so troubled. Y él tuvo tanto desespero. That he started to sweat. Que él comenzó a sudar. Blood. Y su sudor era como sangre. Because of how strong he was praying. Por lo fuerte que él estaba orando. But at the end. Pero al final. He overcame. Él venció. His flesh. Su carne. He was committed él estaba comprometido to the Father's will. A la voluntad de su padre. But that wasn't where it ended. Pero allí no fue que terminó. His Father's will la voluntad de su padre was also tested también fue probada when he was at the cross. Cuando él estuvo en la cruz. You remember? ¿Ustedes recuerdan? After they had nailed him, después que lo habían clavado en la cruz, the thieves that were on his right los and on ladrones his left, que estaban a su derecha y a su izquierda, they would tell him, save yourself. Le estaban diciendo, sálvate a ti mismo. The Pharisees los fariseos and Sadducees y los saduceos and the mockers y los burladores, they would tell him, save yourself. Le estaban diciendo, sálvate a ti mismo. A physician. Mago.
No, physician, doctor. Physician, doctora, you saved others. Tú sanaste a otros. Can't you save yourself? No te puedes tú salvar a ti mismo. We will believe in you. Nosotros vamos a creer en if ti. If you can take yourself off si the cross. Si tú te puedes bajar de esa cruz. They were waiting. Ellos estaban esperando for Jesus que Jesús to try to give them a sign. Tratara de darle una señal of his power, de su poder, by breaking free, por libertarse from the will of his de la voluntad de su padre, which was to be crucified, lo cual era ser crucificado, and die for the sins of the world, y morir por los pecados del mundo. But Jesus, pero Jesús, didn't fall in the trap. No cayó en la trampa. He was committed él fue comprometido to his father's will, a la voluntad de su padre. And instead of getting off the y en vez de apiarse de la cruz, he said, Father, él dijo, Padre, into your hands, en tus manos I commit yo encomiendo my spirit. Mi espíritu. It is finished. Él está consumido. I have completed yo he completado your will, tu voluntad. I've completed yo he completado your task, tu prueba. And because he completed y porque él completó the will of his father, la voluntad de su padre, today, hoy, sinners like you and los pecadores como tú y como yo have access tenemos acceso to the holy God, al Santo Dios, that no one que nadie was able to get into his presence. Pudo haber entrado en su presencia antes. Nothing nada could stop Jesus. Pudo parar a Jesús. And let me tell you, y déjame decirte, you know, well, how come he was so committed? ¿Cómo pudo Jesús estar tan comprometido? What advantages did he have? ¿Qué ventaja tuvo Jesús? It wasn't that he was physically stronger. No era que él era físicamente más fuerte than any of us. Que cualquiera de nosotros. It wasn't because he didn't have any opposition. No es porque Jesús no tuvo ninguna oposición. It wasn't because he never got tired. No era porque Jesús nunca se cansó. It never was because he never got sleepy. Nunca fue porque Jesús nunca tuvo sueño. It never was because he never got hurt. Nunca fue porque Jesús nunca fue herido. It never was because he never got hungry. Nunca fue porque Jesús nunca tuvo hambre. No. Jesus persevered. La perseverancia de Jesús. No, Jesús perseveró. Jesus persevered. Jesús perseveró. Jesus remained. Jesús permaneció firm, firme, till the end. Hasta el final. Jesus fulfilled Jesús cumplió the Father's will, la voluntad del Padre, because he was committed. Porque él estaba comprometido. Because he was committed. Porque él estaba comprometido. I want you to say committed. Yo quiero que tú digas comprometido. Committed. Comprometido. Jesus was committed. Jesús estaba comprometido. Do you know ¿sabías tú what it means? Lo que significa to be committed? El estar comprometido. Do you know what it means? ¿Sabes tú to be committed? Lo que es ser comprometido. To be committed, el ser comprometido means to be decided. Significa el ser decidido. It means to be dedicated. Significa el ser dedicado. It means to be loyal. Significa el ser leal. It means to be faithful. Significa el ser fiel to a cause, a una causa, to a call, a un llamado, to a purpose, a un propósito, or to a person, o a una persona, with your whole being, con todo tu ser, body, con cuerpo, soul, alma, and spirit, y espíritu. Even in the face of opposition, de oposiciones, or in the face of obstacles, o enfrente de obstáculos, or in the face of o enfrente difficulties, de dificultades. That is to be committed. Eso es ser comprometido. Jesus was committed. Jesús estaba comprometido. Jesus was committed. Jesús estaba comprometido. And we should be also. Y nosotros deberíamos estarlo enough también. Ya basta. Enough. Ya basta. With uncommitted Christianity. Con un cristianismo sin compromiso. Enough. Ya basta. With uncommitted Christianity. Con un cristianismo sin compromiso. Let me tell you. Déjame decirte. About the difference. Acerca de la diferencia. Between an uncommitted Christian. Entre un cristiano sin compromiso. And a committed Christian. Y un cristiano con compromiso. And then I'm going to conclude. Y después yo voy a concluir. 21 characteristics 21 características of an uncommitted Christian. De un cristiano sin compromiso. You ready to hear this? ¿Están listos para escucharla? 21 characteristics 21 características of someone who calls himself a Christian. De alguien que se llama cristiano. Yet is not committed to Christ. Y aún así no está comprometido a Cristo. Number one. Número uno. An uncommitted Christian. Un cristiano sin compromiso. Is not willing to deny themselves. No está dispuesto a negarse a sí mismo. An uncommitted Christian, un cristiano sin compromiso, number two, número dos, is not willing to die to themselves. No está dispuesto a morirse a sí mismo. Number three, número tres, an uncommitted Christian, un cristiano sin compromiso, is not willing to sacrifice. No está dispuesto a sacrificar. Number four, número cuatro, an uncommitted Christian, un cristiano sin compromiso, is not willing, no está dispuesto, to go the extra mile, a ir la extra milla, or give God, o darle a Dios, excellence. Excelencia. Number five, número cinco, an uncommitted Christian, un cristiano sin compromiso,
Gives God the minimum. Le da a Dios lo mínimo. Gives God crumbs. Le da a Dios la migaja. Number six. Número seis. An uncommitted Christian. Un cristiano sin compromiso. Finds time for God. Encuentra tiempo para Dios. Instead of making time for God. En vez de hacer tiempo para Dios. Number seven. Número siete. An uncommitted Christian. Un cristiano sin compromiso. Christ is not a priority. Cristo no es una prioridad. In their lives. En sus vidas. Number eight. Número ocho. An uncommitted Christian. Un cristiano sin compromiso. Will put people. Va a poner a personas. And things. Y cosas. Before Christ. Antes que Cristo. Number nine, número nueve, an uncommitted Christian, un cristiano sin compromiso, does not finish, no termina, what they start, lo que ellos comenzaron. Number ten, número diez, an uncommitted un Christian, un cristiano sin compromiso, does, God doesn't make a difference, Dios no hace una diferencia, in their lives, en su vida, outside of church, fuera de la iglesia. An uncommitted Christian, un cristiano sin compromiso, number 11, número once, only congregates, solamente se congrega, minimally, mínimamente, enough, suficientemente, not to look like a pagan, no para verse como un pagano. Number 12, número doce, an uncommitted Christian, un cristiano sin compromiso, has an appearance, solamente tiene una apariencia, only, solamente, of being godly, de ser piadoso, and of being devoted y de to God, ser devocionado a Dios. Number 13, número 13, an uncommitted un cristiano sin compromiso, shows off, muestra, se muestra, or depends, o depende, on their gifts, de sus dones, their calling, de su llamado, or their anointing, o de su unción, but have little fruit, pero tiene poco fruto, little character, poco carácter, and little holiness, y poca santidad. An uncommitted Christian, un cristiano sin compromiso, number 14, número 14, is willing to compromise, está dispuesto a comprometer their faith, su fe, and their morals, y sus morales, for the approval of others, por el aprobamiento de otros. Number 15, número 15, an uncommitted Christian, un cristiano sin compromiso, is inconsistent, es inconsistente, in their walk with en God, su caminar con Dios. Number 16, número 16, an uncommitted Christian, un cristiano sin compromiso, their heart, su corazón, is on the things of the están world, en las cosas del mundo, and not on the things y no en above, la cosa de allá arriba. Number 17, número 17, an uncommitted un cristiano sin compromiso, serves God, le sirve a Dios, out of judgment, fuera de juicio, guilt, fuera de culpabilidad, and because of tradition, y por la tradición. Number 18, número 18, an uncommitted un cristiano sin compromiso, is indifferent, es indiferente, to the needs, a las necesidades, of their neighbor, de su prójimo. Number 19, número 19, an uncommitted Christian, un cristiano sin compromiso, doesn't keep their word, no mantiene su palabra, to other people, a otras personas. Number 20, número 20, an uncommitted un cristiano sin compromiso, is more interested, es más interesado, in what others, en lo que otros, can do for them, pueden hacer por ellos, instead of what they, en vez de lo que ellos, pueden hacer por otros. 21, y número 21, an uncommitted un cristiano sin compromiso, complains, se queja, about the things acerca that are wrong, de las cosas que están mal, pero nunca son parte solution, de la solución. I had this fire as I wrote it. Yo tenía este fuego mientras lo escribía. God was just giving it to me. Yo me lo estaba dando. Yo estaba de rodillas. And I had to be on the computer like y yo tuve this, que estar en la computadora así. I'm telling you the difference between uncommitted Christians. Le estoy diciendo la diferencia entre un cristiano sin compromiso and committed Christians. Y un cristiano con compromiso. Now let me tell you what a committed Christian looks like. Ahora déjame decirte cómo se ve un cristiano con compromiso. 21 characteristics. 21 características. Of a committed Christian. De un cristiano con compromiso. Number 1. Número 1. Anybody interested in hearing this? ¿Alguien está interesado en escuchar esto? Number 1. Número 1. Committed Christians. Un cristiano con compromiso. Are willing to deny themselves. Están dispuestos a negarse a sí mismos. Number 2. Número 2. Committed Christians. Un cristiano con compromiso. Are willing to die to themselves. Está dispuesto a morir a sí mismo. Number 3. Número 3. A committed Christian. Un cristiano con compromiso. Is willing to make sacrifices. Está dispuesto a hacer sacrificio. For God. Por Dios. Number 4. Número 4. A committed Christian. Un cristiano con compromiso. Is willing. Está dispuesto. To go the extra mile. A ir la extra milla. And to give God y de darle a Dios excelencia. Number 5. Número 5. A committed Christian, un cristiano con compromiso, gives God, le da a Dios 100%, un 100% y le da lo mejor. Number 6. Número 6. A committed Christian, un cristiano con compromiso, makes time for hace God, tiempo para Dios, and doesn't find time en vez for de God, buscar tiempo para Dios. And number 7. Y número 7. A committed Christian, un cristiano con compromiso, Christ is their priority. Cristo es su prioridad. Number 8. Número 8. A committed Christian, un cristiano con compromiso, will put Christ, va a poner a Cristo before people, antes que personas and things. Y antes que cosa. Number 9. Número 9. A committed un cristiano con compromiso termina what they start. Lo que ellos comenzaron. Number 10. Número 10. A committed un cristiano con compromiso, God makes a difference, Dios sí hace una diferencia in their lives, en su vida outside of fuera the church. De la iglesia. Number 11. Número 11. A committed un cristiano Christian con compromiso
congregate se congrega as much as possible, siempre y cuando él pueda, and not the minimum. Y no solamente lo mínimo. The person is looking for days. La persona está buscando por días. Sunday is not enough, pastor. Hoy domingo no es suficiente, pastor. Tuesday is not enough. El martes no es suficiente, pastor. I want to get more of God. Yo necesito más de Dios. Let me tell you, number 12. Déjame decirte, número 12. A committed Christian de cristiano con compromiso is a godly person. Es una persona piadosa and devoted to God. Y con devoción a Dios. Even when they fail. Aun cuando ellos fallan. Number 13. Número 13. A committed Christian un cristiano con compromiso is known for es conocido fruit, por su fruto, character, por su carácter and their holiness, y por su santidad, just as much, así como or even more, o aún más than their gifts, que sus dones, their calling, que su llamado y que su unción. Number 14, número 14. A committed Christian un cristiano con compromiso is unwilling no está dispuesto to compromise a comprometer their faith su fe and their morals y su moral for the approval por el aprobamiento of other de otra persona. Oh, number 15. Número 15. A committed Christian con compromiso is consistent in their walk su caminar with God. Con Dios. Number 16. Número 16. A committed Christian con compromiso, their heart su corazón is on things en la above cosa de arriba, and not the things no of the world. Cosa de este mundo. Number 17. Número 17. A committed Christian con compromiso serves God le sirve a Dios out of love de amor and gratitude y de gratitud, and not fear y no de miedo of being judged. De ser juzgado. Number 18. Número 18. A committed Christian con compromiso actively seeks activamente buscando maneras to fulfill their neighbor's needs de completar las necesidades de su prójimo. Number 19. Número 19. A committed Christian un cristiano con compromiso keeps their word es fiel a su palabra to others. A otra persona. Number 20. Número 20. A committed un cristiano con compromiso is more interested está más interesado in what they can do for others en lo que ellos pueden hacer por otro than what others can do for de lo que otros pueden hacer por ellos. Number 21. Y número 21. A committed Christian un cristiano con compromiso no chismea about the things acerca de las cosas that they see that are wrong. Ellos ven que está mal. They look for ways ellos buscan por manera to become a part de ser parte of the solution. De la solución. Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. De Dios. Those who bring division, aquellos que traen división, those who bring deception, que traen dissensiones, those who bring people apart. Aquellos que separan a personas. The Bible says that, la Biblia dice that that's part of the list que ellos son parte de la lista of the six things de los diez, de las seis cosas that God hates. Que Dios detesta. But a real Christian, pero un verdadero cristiano, a committed Christian, un cristiano con compromiso, hears the gossip, escucha el chismeo, and confronts the gossip, y confronta el chismeo, hears the problem, escucha el problema, sees the problem, ve el problema, and sees how they can help. Y ve cómo ellos pueden ayudar. I'm finished with this. Estoy terminando con esto. The shortest message ever. El mensaje más corto. Because I don't have to say more than what God told me to say. Porque no tengo que decir más de lo que Dios me dijo que dijera. Because you heard the truth. Porque tú escuchaste la verdad. And now it's a time to make a decision. Y ahora es un tiempo de tomar una decisión. Are you going to be a committed Christian? ¿Vas a ser tú un cristiano comprometido? Or are you going to be an uncommitted Christian? ¿O vas a ser un cristiano sin compromiso? Are you going to live uncommitted Christianity? ¿Vas a vivir un cristianismo sin compromiso? Here's my question to you as I finish. Esta es mi pregunta para ti mientras culmino. Here's my question. Esta es mi pregunta. Are you for Christ? ¿Eres tú para Cristo? Or are you not for Christ? ¿O no eres tú para Cristo? Will you serve him? ¿Vas a servirle? Or will you not serve ¿O him? ¿O no le vas a servir? Will you be committed to him? ¿Vas a estar tú comprometido a él? Or will you not be committed ¿O no vas a estar comprometido a él? There is no middle ground. No hay un entremedio. There is no third option. No hay una tercera opción. You must be cold. Tú tienes que estar frío. Or you must be o hot. O tienes que estar caliente. Because God will vomit. Porque Dios va a vomitar. Those who are lukewarm. Aquellos que son tibios. Enough. Basta ya. Enough. Basta ya. Enough. Basta ya. With uncommitted Christianity. Con un cristianismo sin compromiso. Give up. Entrega the uncommitted Christianity. El cristianismo sin compromiso. Make a decision. Toma una decisión. And dedicate your life y dedica tu vida to the Lord Jesus. Al Señor Jesús. Can we be on our feet? Podemos estar de pie. Rosha tamaso kuremete de abasa. Barababasho kutomosa. I have weeks. He tenido semanas. No, tengo semanas. I have weeks. Yo tengo semanas. Of messages. De mensajes. That God has deposited in my spirit. Que ha depositado en mi espíritu.
Because God is trying to take us porque Dios está tratando de llevarnos from down here desde aquí abajo up to up here. Hasta aquí arriba. And there's too many hardened hearts. Y hay muchos corazones endurecidos. And there's too much inconsistency. Y hay mucha inconsistencia. And there's too much lack of commitment. Y hay mucha falta de compromiso. In the house of God. En la casa de Dios. And how can God trust us? ¿Y cómo puede Dios confiarnos? To pour out His glory. A derramar su gloria. And pour out His presence. Y derramar su presencia. And give us miracle y darnos milagro. Where we can't even be trusted. Cuando no podemos ni ser confiados. To be faithful. A ser fiel. And be committed. Y ser comprometido.